Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres, bella alma, bienvenidos a este tu canal, con Nieves Martínez. Hoy tenemos a Jauma con un tema, la ilusión del tiempo. Si aún no te has suscrito a mis otros canales, te los voy a mencionar para que lo hagas. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior, en Telegram como Nieves Paz Interior y aquí en tu canal. No olvides darle a la campanita Nieves Martínez y suscribirte en estos momentos para que te avise de todos los lives en todo momento. Quiero en estos momentos, sin más, invitar a Jauma porque tenemos un gran tema hablando de la ilusión del tiempo y es muy importante todo lo que nos tiene que contar el día de hoy. Entonces vamos a invitarlo, sin más, para que se sume, Bienvenido, Jauma, ¿cómo estás? Hola, Anit, buenas noches, buenas tardes, buenos días, mundo, buenas tierra. Buenas noches, hasta ¿qué tal España. Estáis? ¿Qué tal, Nieves? Pedazo fondo me has puesto hoy. Un hoy, atardecer. Mira, a todo lo que da, se ve hermoso, ¿no? Porque ya ves que estamos teniendo unas descargas solares y una energía ingresando en el planeta maravillosa, fuerte, potente, Entonces, bueno, qué mejor que estar acompañado con esa energía tan grandiosa que yo amo, la luz solar. ¿Qué tal? Pues oye, aquí estamos, preparados ya, a tope. Estoy a full, Nieves, preparado para hablar contigo, amiga Me mía. Me parece maravilloso, Jauma. Sé que estás muy saturado de chamba, con muchos cursos, con muchos programas. Realmente a todo lo que da. No sé si quieras informar mientras se van sumando. Hola, buenas tardes a todos. Háganos saber si se escucha bien, por favor. Y mientras nos hacen saber si se escucha bien, no sé si quieras informarnos de las nuevas formaciones que tienes en sí, cartelera. Sobre todo ya hay fecha en mayo para el nuevo curso de desfases. Okay. El documental que comenté hace un par de semanas, y hace ya una semanita que se estrenó con gran éxito. De verdad es que ha impactado mucho lo que se dice en este documental. Pues ya tiene fecha de estreno. No sé si es el 20 o 21 de mayo. Está en la web. La fecha exacta está en la web. No quiero engañaros. Creo que es 20 o 21 de mayo. Ahí está toda la información, Nieves. Será en para Barcelona. Despertar y salir realmente, no con palabras, sino con hechos de estas realidades ficticias. Con ese sol maravilloso, pero ficticio, con esa energía maravillosa, pero que está directamente canalizada desde la ilusión de la Matrix. Ok, bien. Ahorita nos vas a profundizar en todo lo que es el tiempo, el sol, la luna, todo ese rollo, a todo lo que da. Gracias, Patricia. Gracias por confirmar que se escucha bien. Perfecto. Entonces, el curso que vas a dar ya de forma de los desfases, ¿va a ser en Barcelona, Jaume? Va a ser en Barcelona, sí. Okay. Esta formación, de momento, online, no se va a hacer justamente por lo delicado del tema. Ok. Esto no se puede enseñar online. Hay que estar ahí. El instructor tiene que estar ahí presente. O sea, es que tiene que estar ahí presente. Ok. Porque es complejo. Es complejo y la gente se va a encontrar en situaciones, pues, complejas, algunos. Por lo tanto, hay que estar ahí al pie del cañón, como Dios manda, como nosotros mismos mandamos. Okay. Por lo tanto, hay que ser coherentes y hay que saber hacer bien las cosas. Bueno, muy bien. Esa es la primicia que se tiene para mayo. Así que ya saben, los que estén cerca o los que realmente se quieran dar el brinquito, pues nada, ya vamos a estar encantados de recibirlos por allá, como siempre, y realmente estar al tanto. Yo en esta ocasión no puedo, pero próximamente. Ella sabe que está invitada cuando quiera. Nieves sabe que está invitada cuando quieras y lo sabe. Sí, pero como saben, en mayo estaré regresando de Argentina, a mitad de mayo, y Uruguay. Entonces, bueno, resulta un poco complejo. Estamos haciendo la vuelta al mundo, Nieves, ¿te das cuenta? Estamos no en dando 80 días, sino en 80 cursos.
Estamos llevando, creo, La conciencia. Semillas de conciencia de este despertar masivo, y creo que es muy importante la labor que entre todos estamos generando, porque esto va a dar un fruto que en el momento menos esperado ya se está viendo en muchas personas, y creo que entender quiénes somos realmente es parte de este trabajo. Y justamente eso que acabas de decir, no si Dios quiere, sino si el Dios nuestro interno realmente se activa en cada uno de nosotros para dar forma nueva a esta nueva línea de tiempo. Y en esta nueva línea de tiempo, pues hablemos de la ilusión del tiempo. Cuéntanos, ¿qué es el tiempo y por qué Jaume nos dice que es una ilusión? El tiempo solo sirve para cocer bien un huevo duro. Para nada más que eso. Tú, si no quieres que el huevo se pase, tienes que poner el temporizador y ya está. Bromas aparte, realmente el tiempo, al menos nosotros lo hemos demostrado, no existe. No hay una correlación de ahora, ayer, mañana. No existe. Fíjate que cuando haces cierto tipo de ejercicio, como por ejemplo la búsqueda de información a distancia, cuando ya lo dominas y se produce algo llamado bilocación, que sabes lo que es una bilocación, estar en dos sitios a la vez, en la cual ya no solo en distancia, sino también en tiempo te desplazas, pasa algo curioso, que si tú imagínate que tú te vas al 1500, por decir algo, y haces algo allí, en una bilocación total, y tienes encuentros con ellos, porque puedes interactuar con las personas, ¿eh?, cuando tienes una bilocación. Claro, imagínate que te vas a un monasterio, por decir algo, y ellos registran, porque sabes que los monjes registraban mediante sus libros, eran los únicos que sabían escribir y leer, aparte de ciertos nobles, los demás no sabían hacer nada de eso. Escriben el relato de que apareció de la nada, pues, un ser extraño, con algo raro en la cara, en el caso que llevase lentes, ropas muy extrañas, un aspecto muy extraño, que claro, que vino y se fue de golpe. Pero claro, ese ser que vive en el año 2023, 2024, 2025, depende del momento que si quisiera hacer la formación o en el momento que le ocurra ese hecho, hasta que no llegue ese año, no va a aprender la técnica para hacer ese salto en 1500, pero ya hay registros de ese salto. Pero oye, ¿quién no ha hecho ese salto? Porque esa persona aún no ha aprendido. Uh-huh. Una paradoja del copón, pero no es así. No es así, porque el tiempo no es lineal. No lo es. No hay una flecha que dice mañana y ayer. No, hay un ahora continuo. Y como es el eterno ahora, desde ese ahora ya está hecho todo. ¿Entiendes? Y cuando tú aprendas esa técnica y vayas a ese sitio y te vean, lo que hay ahora son los ecos de tu trabajo. Y después habrá la manifestación, que será tuya, cuando viajes a esa época. Sé que es un poco extraño y sobre todo abstracto lo que estoy diciendo, pero es algo de los conceptos que hay que empezar a naturalizar. Porque si no, uno dice, es que ya no sé ni dónde vivo. Porque si estoy allí, hay registros, pero aún no lo he hecho porque lo haré mañana. ¿Cómo funciona esto? Pues el tiempo, igual que las paredes, igual que el sol, es solo una proyección del simulador. Pero los archivos del disco duro se entremezclan y quedan guardados de una manera muy abstracta, pero funciona de maravilla. Nieves, funciona de maravilla. Es algo impresionantemente complejo, pero a la vez maravilloso. ¿Y cómo podemos saber en un momento dado? O sea, porque lógicamente todo esto es una ilusión, estamos en el no tiempo o así es como deberíamos vivir, pero sin embargo nosotros desde la 3D estamos apegados a todo este tiempo lineal, pasado, presente y futuro, donde además nos lo creemos y además estamos dando la vuelta todo el tiempo al pasado. ¿Cómo podemos romper con todo esto, Jaume? Con la técnica desfase, Nieves.
con la técnica desfase. La técnica desfase es una técnica, la que te he comentado del documental, que te permite romper con todas las reglas establecidas. Este fin de semana, una mujer con una prótesis de cadera, con una alza de 50, de 20 centímetros, o sea, que una extremidad es más pequeña que la otra, una pierna, sin nada de fuerza en la pierna, con más de 16 años sin poder caminar, ayudada solo de muletas, una pierna completamente inservible, sin nada de fuerza, es la que nació más pequeña, y un larguísimo etcétera, cruza un desfase y la ilusión de la patología desaparece, deja las muletas y empieza a andar con la estupefacción de los que estábamos ahí presentes. ¡Wow! Qué hay maravilla. Testimonios a punta pala, o sea, nadie puede decir, yo cuando digo algo, hay documentado, está documentado, a mí me gusta documentarlo todo, todo Nieves, todo, cuando se trata de síndrome de Angelman, cuando se trata de un mieloma múltiple, cuando se trata de cosas complejas, claro. Está todo el material que tenía, que le han hecho en hospitales, donde sea, todo el abanico de papeles, donde te dicen esto es inamovible y después va y les jodemos el invento, con perdón de la expresión, les rompemos el invento. Pues ayer fue entrar en un desfase sanador que provoca la entrada de ciertos lugares, así, Nieves, así. Ya solo entrar lo hizo con la pierna mala. Dice, esto en la vida nunca lo había hecho. O sea, desde el día que nací, esto nunca lo había hecho. Entrar, o sea, poner la primera pierna, la mala. O sea, eso no podía hacerlo porque es que no se podía ni mover la pierna. Pisó y se quedó como, esto nunca había pasado en mi vida. Y un compañero de atrás dijo, suelta las muletas, suelta, a ver qué tal. La suelta y empieza a caminar. Y al día siguiente continúa caminando cada vez más rápido, cada más rápido. Ha enviado fotos, ha enviado vídeos a su familia de Reino Unido, de Colombia, llorando, a lágrima viva, viendo a la madre y a la hija, porque ella es madre, pero también es hija, los padres y el hijo, porque su madre es... Yo sé muy bien lo que eso representa. Como tú sabes, yo tuve una hija que ya partió con una discapacidad física, caminaba con muletas, y yo sé lo que representa para un padre, madre y obviamente para el susodicho, cualquier pequeño cambio en unas circunstancias de este tipo. Entonces, verdaderamente... me imagino la alegría de esos padres, la alegría del grupo, la alegría de ella en este cambio. Es grandioso lo que nos comentas, Jaume, a mí me conmueve, me eriza la piel y me pone chinita, como decimos en México, porque estos son motivos de grandes alegrías, definitivamente, comprobable. Sí, porque el tiempo, la información de una realidad... forma parte de una estructura del simulador, de la realidad, que se dice. Pero no en todas las realidades tu comportamiento es el mismo, por tanto hay que buscar la información donde tú estás bien, donde tú disfrutas de la realidad que tú quieres y vives desde esa realidad. O sea, desfasas por completo toda la porquería que se te ha sido impuesta hasta aquel momento que ¡pum! Dices, ¡madre mía! Es que en un segundo, Nieves, en un segundo... el tiempo que se tarda en entrar de una realidad a la otra. Es ver para creer. Y junto a gente dice, es que si yo no lo veo en persona, no me lo creo. Es que no me lo creo. No me lo creo. Porque es que pasaron otras cosas. O sea, pasaron muchísimas cosas y es que es impactante. Yo, mira que he visto cosas, pero es que uno se emociona. Sí, porque claro. ves directamente... el fruto de tu trabajo, de un momento a otro, es que cambia todo el panorama. No hay que hacer nada, solo cambiar el juego. Claro. Cambiar el juego. Por eso te digo que el tiempo, el espacio, la distancia, todo eso, ya no. Jaume, ¿qué papel juega el sol, la luna, el planeta como si...
El simulador en sí, porque sabemos que estamos en un gran simulador para los que realmente... Háblanos un poquito de todo esto y que... Todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de lo mismo. Un sol que calienta a los bichitos que estamos abajo, una luna que estabiliza... Hay unas reglas de la física, ¿de acuerdo? Que se han implantado. Yo si tiro un objeto, se me va a caer, no me va a subir... Pero en los desfases, muchas veces, eso no ocurre. Uh-huh. Por lo tanto, el sol, todo sigue unas reglas de un espacio compartimentado. Es decir, esta realidad. Pero si te digo que en otras realidades a lo mejor no se comporta igual. Porque incluso la fuerza de la gravedad cambia. Uh-huh. O sea, la fuerza de la gravedad cambia. Puedes entrar en un desfase y ver, te quedas como aplastado. Y no, o sea, y lo notas y te tira para atrás o para adelante y dices, madre mía, ¿qué es esto? Y esto no se va. O sea, mientras estés en esa realidad, esa presión te acompaña. Ok. Por lo tanto, las reglas de la física, del tiempo, todo en general se mueve en unas estructuras que están en cierto nivel de ese juego. Pero tú puedes ir cambiando de entre infinidad de juegos que se están desarrollando al mismo tiempo. Y tú tienes que buscar, si quieres ya pasar a tu realidad tesoro, ir buscando esas realidades. Pero esto también abre la conciencia. Ya no solo es disfrutar de un cuerpo físico diferente al que has nacido o vivir experiencias diferentes, no, sino también te abre... Se cae el velo de Maya. De las Mayas, mejor dicho, porque no es una Maya, es un montón. Ya no es ni la caverna de Platón. Se desmonta el chiringuito. Uh-huh. Se desmonta el chiringuito por completo. Porque al ver lo que ocurre, hay un momento que ya dejas de percibir la realidad como tal y ves el simulador en sí, cómo trabaja. Cómo trabaja el simulador. Pero ya también despiertas en ti mayor sensibilidad energética, mayor consciencia, mayor estado del ser. Reconocimiento de eso de, si tú sabes quién eres, dile a esa montaña que se mueva. Y si tienes la fe de un grano de mostaza, ¿te acuerdas de ese dicho de la Biblia? Sí, claro. Una montaña que se mueva y se va a apartar. Pues con esa fuerza... entiendes que evidentemente que se apartará la montaña, porque la montaña no es más que información vacía, porque cambias de simulador y la montaña a lo mejor ya no está. ¿Entiendes? Es que es curioso, es muy curioso. Ya, yeah. Es muy fuerte porque realmente nada de lo que hemos vivido hasta este momento ha sido real. Y sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, ahí es donde viene la gran ilusión en la que hemos vivido. Y cuando traspasamos esa malla, es ahí donde, oh my God, ¿dónde estamos, no? Sí, sí, sí. Estamos en un sitio de juegos. ¿Quién nos ha puesto? Bueno, eso se irá viendo. Pero estamos en un simulador de juegos y que el juego es intercambiable. Y hemos descubierto la manera de cambiar de forma completamente segura, con un protocolo de acción y un larguísimo etcétera, en el cual tú eres dueño de tu destino físico y energético, porque vas físicamente, no energéticamente, vas con todo el equipamiento, con tu cuerpo energético y tu cuerpo físico, y los cambios se ven. Y el tiempo, lo dicho, cuando tú accedes a ciertas herramientas, te das cuenta que tú puedes interferir en el pasado desde un no presente, sino desde mañana. Tú ves los ecos de tu trabajo mañana, no hoy. Uh-huh. Ok. Y todo se mueve a una velocidad súper, súper rápido, porque en el momento en que ingresas en esa nueva realidad, en esa nueva línea de tiempo, empiezan a suceder, digamos, los milagros, entre comillas, que eres tu otro yo, activo ya, ¿eh? Sí, sí, porque tú entras y asimilas la información de ese lugar. Empiezas asimilando información y poco a poco vas notando los cambios. Se tardan 3 meses en recibir toda la información de un desfase, de una nueva realidad, con sus tiempos, con su tiempo, con su espacio, con su física... Porque cambia la física, lo cambia todo. Hay a veces que entras y el tiempo parece que vaya mucho más rápido, mucho más lento y que todo fluye a una velocidad propia, muy diferente a tu punto de origen. Y es que las personas se comportan de una manera diferente. Hay sitios donde eres recibido con un amor
dices, me quiere hasta la vecina, que tuve una pelea con ella, es para decir un ejemplo, hace, yo qué sé, un año, y ahora me mira con ojos de amor. ¿Por qué? Porque en este sitio la conciencia y la consciencia trabajan unidas. Yeah. ¿Entiendes? Están codo con codo y te están reconociendo como, y tú también a ellos, como esa divinidad que eres, y en ese sitio, amor. ¿Dónde queda, Jaume, la conciencia, la mente, la lógica, el ego? ¿Dónde queda el personaje en estos otros líneas? El ego, sí, el ego es el vehículo de expresión. El ego es el vehículo de expresión. Tú te mueves con un cuerpo egoico, el cual, según la ciencia, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser un animal inteligente. Y esa inteligencia nos ha vuelto más tontos, sinceramente, porque a más inteligencia, menos conexión con nuestra realidad. Los animales esto no la tienen. Un animal está siempre conectado, sabe lo que tiene que hacer en todo momento, ya sea una migración, un nido o lo que sea. Nosotros, hasta para dar a luz, necesitamos ayuda de alguien. Sí, sí. ¡Ay, que me muero! Que no. Y tú ves a un animal y lo hace él solo. No tiene, o sea, tiene toda la información de cómo quitarse el cordón umbilical, qué hacer con la placenta y las limpiezas de la cría. Todo lo tiene que hacer. Nosotros no. Nosotros, cuando nos conectamos con el todo, el ego tiene que tragarse muchas cosas, porque no hay manera que el ego entienda todo esto. Y muchas veces queda como estupefacto, tan estupefacto que las palabras no fluyen. Por lo tanto, dejamos vía libre al ser. Es que es muy impactante, es muy impactante. ¿Sabes qué es el síndrome de Stendhal? Síndrome de Stendhal es un señor que fue a Florencia y al ver tanta maravilla se quedó como en shock. Se quedó como atontado. No tenía palabras para expresar la maravilla. El ego se bloqueó. Pues imagínate algo parecido, pero en los desfases. Por tanto, el ego, hay un momento que tiene que bajar la cabeza. Y eso es bueno, porque el ego tiene que darse cuenta que, a ver, no hay que bloquear el ego. Hay que usarlo como una herramienta. Creo que ya se lo comenté hace un par de programas. El ego es una herramienta, es un grumete, no es un capitán, es un grumete. Y necesitamos el grumete para manifestar desde la forma, desde el mundo de la forma que estamos ahora. Yo estoy hablando usando mi cuerpo, una mente, te está comunicando a ti, aunque uso las herramientas de la energía, pero sí que hay un cuerpo que está hablando. O sea, el cuerpo egoico está hablando porque necesito comunicar contigo de la forma humana. Sí, pero tiene que ponerse, y esto me parece genial porque se pone al servicio de... Y los movimientos son tan rápidos en las nuevas líneas de tiempo que realmente no le da cabida a entrar la mente lógica en acción, a querer analizarlo todo, y ahí es donde se aplaca, digamos. Sí, es que hay un momento que tiene que haber una integración total, una integración del ser. Si toda la creación no hay fallos, es maravillosa, tú no puedes tener fallos. Lo que hay es una falta de entendimiento del funcionamiento de la realidad. Si tú entiendes cómo funciona la realidad, entenderás también cómo funciona el ego. Y el ego, en algún momento, tiene que entender que está para ayudar, no para entorpecer. Y ya con las experiencias que se viven, se ablanda bastante. Y eso no es que lo diga y te lo tienes que creer, es que eso ocurre. Quien ha probado los desfases no se queda indiferente, de ninguna manera. Ocurren cosas y como ocurren con los ojos abiertos, como las sensaciones ocurren en vigilia, no durmiendo, y eso te va acompañando durante todo el día, durante semanas, meses, hasta que tú dejes de salir, entenderás que el tiempo, la forma, el sitio que estás, la comida que comes, que es muy sabrosa, no es más que un código que estás comiendo que te da una falsa sensación de sabor, de tacto, de estar presente en un lugar que se está creando a cada momento, porque eso en los desfases se ve cómo se crea todo el decorado a cada millonésima de segundo, y eres consciente de la maravilla de quién eres tú. Un ser observador que va más allá, ya no de solo ver a los demás,
sino de ver más allá de la realidad y ver cómo se está creando. Se está creando a cada momento. Ok. Oye, Jaume, dime una cosa. En este momento en el planeta se habla constantemente de este salto dimensional de tercera, quinta dimensión, de cambiar de una línea de tiempo a otra línea de tiempo, ¿eh? ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos. Las líneas de tiempo están en nosotros. Están en nosotros, Nieves. Cuando tú te mueves, fíjate, ¿cuántas veces hemos dicho, si nos lo pasamos bien, el tiempo pasa deprisa? Si estamos en trabajo, el tiempo pasa muy despacio. Pero es una percepción del tiempo. Es la percepción del tiempo. Eso de saltar a la quinta, a la sexta, a la onceava dimensión, está muy bien, está genial. Pero, de verdad, hay que esperar que toda la conciencia humana esté preparada. ¿Sabes de cuánto estamos hablando? Hay civilizaciones que aún están en una edad media de la conciencia. ¿Qué vamos a subir? ¿Por trozos? Yo creo que, mira, la Tierra ha sido impecable con las especies. Quien no ha sabido adaptarse, se ha borrado del mapa. Se autoelimina. Han podido ser incluso especies inteligentes. Porque incluso la misma ciencia no descarta de que haya habido otras razas inteligentes antes que nosotros. Lo que pasa es que, evidentemente, no queda rastro. Porque la Tierra tiene suficientemente tiempo, el tiempo suficiente como para que eso se haya dado varias veces. Por lo tanto, ahora podemos decidir hacer el cambio cuando quedamos. A la quinta, a la onceava, donde quieras. ¿Por qué? Solo hace falta abrir un desfase. Es mucho más fácil ahora que nunca. Es mucho más fácil porque es que accedes y tu conciencia sube a esa vibración. Si tenemos la oportunidad de ir en la conciencia ya, estando preparados, porque estamos ya preparados. Muchos de nosotros, ¿cuánto tiempo se habla de la era de Acuario, de la era del cambio de conciencia? Madre mía, desde los años 70 o 60, creo que empezó, que hasta salió una canción de la era de Acuario, no sé si te acuerdas tú, bastante conocida. ¿Qué pasó con todo esto? Siempre es mañana habrá una ascensión, pero oye, eso del mañana nunca llega. ¿Cuántas veces dicen nos vendrán a atacar o vendrán los alienígenas y se presentarán ante nosotros? ¿Cuánto tiempo hace que ciertos personajes vaticinan algo que 2023? Oye, que hace décadas que se dice eso y yo no veo que ocurra. 2012, sí que hubo más concienciación por el tema de los mayas. ¿Tú quieres trascender? ¿Quieres realmente conocer esas otras temporalidades o todas esas nuevas realidades? Ahora se puede hacer. No hace falta esperar que se abra el cielo, aparezca un trueno y diga, ya podéis pasar, ya podéis subir. No hace falta. Ya lo tenemos. Ya. Yeah. Te queda cortada, ¿no? Te he dejado cortada. No. Me quedé en ese sentido pensando en cómo, ¿qué pasa cuando estamos en un desfase? Tú automáticamente estamos en otra línea de tiempo. Sin embargo, todavía tenemos como muchas situaciones que nos arrastran a esta 3D, a todo lo que representa la parte tridimensional y todo lo que conlleva. Cuando accedes... Perdón, que te he cortado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo las embonamos para hacer la sinergia de tal forma que esto fluya de manera diferente? Nada más entrar esa. Estamos poniendo de ejemplo una subida de una realidad diferente, más armónica, ¿no? Todo el entorno es amigable para que eso suceda con total normalidad. Toda esa realidad te acompaña con mimo hacia esa subida de vibración. No encuentras nada que te lo impida. Y por ende no encuentras obstáculos tampoco. No. Dentro de la Matrix. No, porque fíjate, si la gente al final accede a la onceava dimensión,
¿quién está generando esa onceava dimensión? Acuérdate, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de algo en concreto, de algo compartimentado. La consciencia no está en ninguna dimensión, está en todas partes. Exacto. Es algo universal que no se compartimenta en un nombre, 11. Uh-huh. No está encerrado en algo. Es algo que no se puede encerrar. Es un concepto. Por lo tanto, incluso el concepto estará dentro de un concepto llamado onceava dimensión. ¿Entiendes? ¿Qué hacemos en ese momento? Disfrutar de las ventajas evolutivas que nos da ese lugar. Se puede llamar como quieras, ¿vale? No hace falta ni que lo bauticemos, porque al bautizarle ya le estamos restando importancia, lo estamos haciendo pequeñito. Si no hablamos con nombres propios, le damos un gran volumen, una gran dimensión. ¿Me entiendes? Por lo tanto, Nieves, estar allí es estar más cerca de lo que tú eres, porque todo el entorno vibra en una sintonía superior. Exacto. Y esto nos permite en un momento dado, Jaume, hacer todos los cambios pertinentes en nuestra vida, en todos los aspectos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es como si el código fueses otra persona. Tienes unas habilidades que aquí, en esta realidad, no tienes. Tienes un nivel de conciencia, una recepción de información que aquí no tienes. Tienes unas aperturas inconmensurablemente más grandes y tienes una bondad en todas las personas que te siguen en la misma tesitura de vibración. Es como encontrarte de repente con esa utopía de que todo el mundo ama a todo el mundo. Una utopía aquí, pero no allá. Donde descubres que, y me puedo quedar aquí. Y me puedo quedar aquí, Nieves. Uh-huh. Esta es la gran ventaja. Te puedes quedar aquí para siempre. Claro. Que no va a cambiar nunca. O sea, vas a ser amado, querido, vas a sentir vibraciones altas, porque esa gente que son tus familiares, tus amigos y gente nueva que no conoces, vibran en amor. Gente que a lo mejor en esta realidad tienes un montón de rifirrafes, de roces, allí no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, empieza. El 5 del 5 tienes. Es el día de mi cumpleaños. ¡Ay, felicidades! Yo soy el de 5 de mayo. ¡Ay, qué bien! Pues mira, ese día vamos a estar. Mira cómo pasas esto por abajo. Sí, ese día vamos a estar en Uritorco, haciendo una gran activación. Además, ese día coincide con el día del Wesak, ese momento tan importante. Entonces, hay un cambio muy importante a nivel planetario, y mira, coincide con tu cumpleaños, así que... Sí, soy el 5 de mayo, sí. Nada es casualidad. Así que eres un taurino. Sí, en el mundo de la Matrix me dirían que soy Tauro. Sí. Me dicen. Pero ya cuando entiendes cómo funciona la realidad, nada puede definirte, ni un signo, ni una carta astral, nada. Es que rompes los esquemas hasta de las cartas astrales. Total, la carta astral cambia completamente también cuando cambias de sitio, de desfase. Es que se desfasa todo lo antiguo para dar cabida a una información nueva. Yo digo, nada es casualidad, todo es causalidad. Y definitivamente cómo se van embonando piezas, me encanta. Realmente es maravilloso. Jaume, ¿qué momento tan maravilloso en que se pueda, en que todas las personas puedan empezar a acceder a todo esto? Es para todos. No hay límite de nada, no necesitas tener un conocimiento de nada, no necesitas tener previamente X preparación de ningún tipo. Esto está accesible para todos. ¿Llegará un momento en que esto lo pueda hacer la humanidad de forma normal? Hombre, el objetivo sería ese. Normalizar lo que ahora nos tildarían quien viese
este programa que viene del mundo de, yo qué sé, de la Matis, dirían, vaya, vaya par de locos. Y yo, sí, pero bendita locura, amigo mío, bendita locura, que hemos despertado en un mundo más ilusorio del que crees, que ni la consola que estás jugando todo el día videojuegos es real. Tú formas parte de un videojuego, amigo. Eso es lo que le diría al casi seguro gamer completamente desconectado de la realidad, ¿vale? Que hay gamers conscientes, ¿eh? Uh-huh. Pero si me entiendes, alguien completamente fuera del mundo de la consciencia y que es este programa tuyo, uh-huh, viese alguna de tus entrevistas, incluida esta, dirían, madre, estos que se han fumado. Yo llevo muchos años con la etiqueta de la loquinaria y demás, pero pues es y que... Y a que mola, Nieves, ser diferente. Gracias a Dios, gracias a ti, diosa, gracias a mí, divinidad, que somos diferentes. Porque, wow, ser los jugadores dormidos del juego, qué mal, ¿eh? Absolutamente, coincido. Entonces, todo el tiempo perdido. Fíjate, este programa que va de la ilusión del tiempo. Ajá. Madre todo, mía. Todo el tiempo, tantas personas con tanto tiempo perdido. Y claro, cada quien despierta en sus propios tiempos, en su propio momento, llama. Es, okay. A mí, cuando nos platicas todo esto, bueno, el hacer esto, el poder llevar que el mundo está cambiando a tal grado que podemos estar entrando ya en otras dimensiones, que el salto ya se da en forma rápida, me parece muy importante. Entonces, pues, bendigo la locura que me une a estar contigo en estos momentos, llevando esta información a tantas personas que somos muchos los que pensamos que el cambio ya está ahí y, bueno, más o menos accesible en la medida en que, oh, ya está esta situación. Bueno, pues, vamos viendo qué se puede hacer, cómo poder difundir, ¿eh? Claro, ¿eh? Fíjate que el ser humano, cuando quiere cambiar de país, toma un avión o lo que sea, y decide cambiarse. Uh-huh. Ahora te puedes decidir viajar en el tiempo, a otros niveles de conciencia. Fíjate, hemos cambiado ya, es que ya, ahora sí que ya nos podemos mover en todas partes, en modo terrestre, aéreo, acuático y conciencial. Uh-huh. Fíjate si tienes decisiones importantes que hacer en tu vida. No te gusta lo que estás viviendo, nadie te entiende. Pues hay versiones de ti en las cuales te entiende todo el mundo. Solo hace falta entrar allí y ver el cambio que pega todo. Cómo después esas personas que no te entendían te empiezan a entender y dices, ¡wow! ¡Dios mío! ¡Bendito! ¡Bendito sea todo! Dime una cosa, Yama. Cuando la gente entra en el desfase y empiezas a entrar en diferentes líneas de tiempo, que son diferentes dimensiones de conciencia, que ya hemos hablado un poquito para ir puntualizando, empiezas a ver tu propio mundo, empiezan a quitarse piezas, a quitarse situaciones. Sí, el tema de las piezas es bastante recurrente. Sí, aparecen y desaparecen objetos, configuraciones de lugares cambian. Uh-huh. A un alumno mío le apareció un carril nuevo de autopista de repente. A unos amigos también, que son gemelos, han pasado cosas espectaculares con gente física y el lugar donde viven. Aparecen y desaparecen árboles en parques. Antes no habían, después no. Las configuraciones cambian porque las realidades van cambiando. Aunque puedan ser más o menos parecidas, hay un momento cuando se hacen grandes, grandes, grandes desfases que la realidad ya no es tan parecida. A veces hay un momento que esto ya va difiriendo un poco más y parece que los patrones de forma también cambian. Por lo tanto, Nieves, es un gran poder el poder hacer este cambio. Y es que se ve, se siente, se nota, lo vives. Y no hay manera de esconderlo. O sea, está ahí, los cambios están. Nadie te puede decir lo contrario. Es espectacular. Y efectivamente, en lo que sí estamos de acuerdo es que a mayor nivel de conciencia estamos en una vibración muchísima más elevada, donde es amor, donde es alegría, donde es paz, donde estamos en cooperación, entramos en un nivel completamente diferente. Y también por eso
desaparece la enfermedad como tal. Bueno, a la vista está, a la vista está, a la vista está. Piensa que el desfase es una aventura, no sabes qué te vas a encontrar delante. Cuando abres un portal de desfase, no sabes qué te vas a encontrar, porque los desfases son diferentes entre ellos. Solo los tres primeros desfases son más o menos, entrecomillado, iguales más o menos para todo el mundo. Pero a partir del cuarto, no. A partir del cuarto, ya todo es diferente. Ya todo puede ser complejo. Y cuando ya entras en grandes desfases, a partir del 20, 30, 50, 100... Mil. Wow. Bueno, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Cómo quieres que te explique algo que no puedo explicar? O sea, el cuento no acaba. O sea, es un simulador. Lo que pasa es que cuando uno encuentra algo que he estado buscando toda la vida y lo encuentra en un momento, ahí te quedas. Muy difícilmente esa persona tirará para adelante. Muy difícilmente, Nieves, porque cuando ve que lo que siempre ha querido ser, sentirse con los demás, ocurre en un momento, la decisión es tuya. Se quedan allí. Dicen, oye, mira, me quedo aquí. Y es completamente lícito. Y yo siempre digo, vale, pero no te quedes aún, espera 3 meses. Para ver que todos los cambios son positivos, que no falta nadie, digámoslo así, que todo está bien, ¿eh? Porque si ves que hay algo que ha cambiado demasiado, siempre puedes deshacerlo, tirando para atrás. Pero si ves que te gusta y te sientes a gusto, como ha pasado ya con bastante gente que ya vive desfasada de por vida, se han cerrado para siempre la posibilidad de volver al fase cero, hostia, pues con perdón de la expresión, claro, es una decisión. Se quedan a vivir allí, que es claro. Aquí, pero aquí, es allí. Porque todo lo que les ocurre les cambia hasta la forma de la cara. Es que la expresión cambia todo. A ver, por aquí nos están preguntando un poquito como para volverte un poquito... Es que es complejo de explicar y de entender. Yo lo siento, lo entiendo. Vamos a tratar como de que... Yauma nos explique un poquito, porque por aquí nos están preguntando, Claudia Vega, yo tampoco entiendo. Los desafases. Eso, los desafases. Bueno, Yauma. Qué grande, Claudia. Qué grande. Gracias, Claudia. A ver, Yauma, trata de explicar. Bueno, un desfase es cambio de realidad, consciente e instantáneo. Eso es lo que es un desfase, Claudia. Tú imagínate, tú te quieres cambiar de casa, te mudas de casa a otra casa, pues tú te mudas de casa. ¿Y si te dijera que también lo puedes hacer con tu entorno? Con eso que estás viendo y crees que es inalterable, inamovible. Y que desde tu habitación, en la privacidad de tu habitación... Hello, se quedó trabado. Etcétera. Ha habido un corte, ¿verdad, Nieves? Sí, ¿se ha cortado un momento? Sí, te quedaste congelado. Vale, pues lo voy a repetir. En tu habitación... Sí, desde la privacidad de tu habitación puedes hacer ese movimiento. La gente que tú ves te ve diferente. Uh-huh. Y es un cambio real. Gentes, encuentros... situaciones, vibración, el cuerpo cambia, biomolecularmente cambias, todo el cambio se da en la nueva línea de tiempo en automático. En automático. Empiezas a recibir información desde el segundo uno. A la que entras, te das cuenta que cruzas un portal, porque es físico, se nota físicamente que entras en otro espacio. Y a partir del segundo uno, empiezas a recibir nueva información de ese tiempo, de esa línea, de ese desfase, de esa realidad. En ese momento,
durante ciertas semanas irás recibiendo toda la información de ese nuevo universo en el cual has entrado. Uh-huh. Y acaso que cambies de universo, se irá implementando en ti. Si tú decides salir, volverás a estar con la información anterior. ¿Que vuelves más adelante a cambiarlo? Pues otra nueva información, que no sabes cuál es, va a entrar otra vez en ti y notarás más cambios, tu alrededor va a cambiar. No acabas nunca. Siempre puedes descubrir cosas nuevas. Lo que pasa es que, claro, yo lo entiendo. Cuando encuentras un tesoro para ti, cuando encuentras algo que te da eso, que a lo mejor has sentido carencia de amor, que has sentido carencias de muchos tipos, ¿vale? Incluso... Porque ahí también, cuando ocurren estos desfases, también llegan nuevas personas a tu vida con nuevas vibraciones, ¿eh? Sí, pero también las personas que tú conoces en versión antigua también uh-huh. están en nueva vibración. Ya no solo es que conozcas o no a nuevas personas, es que la gente vibra en esa vibración. Es como uh-huh. una comunión. Es como una comunión donde... Es que eres diferente, te ven diferente y te valoran como lo que eres. Claro, cuando uno entra en este sitio, pues se acostumbra a quedar bastante tiempo, hasta incluso de forma definitiva, ya no mueven más desfases, sino que dicen, oye, sabiendo quién soy y ellos me ven como soy, veo cómo es el decorado, soy actor consciente, pues uh-huh. como en algún sitio tengo que vivir... Y este sitio es maravilloso. Aquí puedo desarrollarme como yo realmente soy. Y con un potencial nuevo. Y sin pasaporte, Nieves, y sin pasaporte. ¿Qué te parece? No, maravilloso. Dime una cosa, Jaume. En esos desfases, en esas líneas de tiempo, ¿nos encontramos con hermanos galácticos de otras realidades que nos han hablado? Sí, las otras consciencias o las otras inteligencias usan portales de desfase. Es más, creo que ya lo comenté, hay portales de desfase naturales en uh-huh. la Tierra. Hay desfases naturales en la Tierra. Yo cuando fui a México, le dije a un compañero, a Alejandro, le dije, oye, no puedo irme de México sin ver el Popocatépetl. O sea, para mí ese volcán es más importante de lo que uno cree. O sea, es algo que he llevado siempre conmigo. Popocatépetl. ¿Qué tiene ese volcán? Pues algo muy importante para mí tiene. ¿Cómo y qué? Verlo... Cuéntanos. Desnúdate un poquito del alma. Es algo tremendamente potente lo que hay ahí dentro. Uh-huh. Es algo tremendamente potente. Es algo... Mira, los desfases naturales ocurren en la Tierra. Están ahí, están esperando, pero es que Popocatépetl tiene una esencia propia. Y cuando uh-huh. lo vi delante mío, a ver, en la distancia, porque era un mirador, o sea, se veía desde lejos, pero se veía sacando fumarola, porque es un volcán muy activo. Muy activo, sí. Pues la sensación de comunión estuvo. Uh-huh. Una comunión total. Las otras inteligencias que tú me comentas, sí. La respuesta es sí. Ok. Dime una cosa, Jaume. En el Popocatépetl has ingresado en algún momento, obviamente, No hace falta. ¿Mm? ¿Qué es el Popocatépetl? ¿Qué es la realidad? Ya no solo una... ¿Qué es la realidad? Cuando yo abro un desfase en una cierta zona, se va a quedar abierto para siempre. Y donde ahora hay una tierra, por decir algo, árida, dentro de 1000 años habrá un bosque frondoso o incluso un lago. ¿Por qué no? Porque ya sabes que la estructura de la morfología de la tierra va cambiando. Va cambiando. Uh-huh. El desfase estará allí. Y no será una tierra, una parcela X, sino será un río, un lago, incluso una montaña, depende de lo que pase ahí. Popocatépetl está allí y ahora es un volcán. Ahora uh-huh. mismo ahí hay un volcán. A lo mejor dentro de 5 millones, 10 millones, 15 millones de años, el volcán ese se ha desplazado. Pero el sitio donde está enclavado ese señor, ese gran señor llamado Popocatépetl, pues es especial. Don Goyo,
Don Goyo realmente se mueve de manera muy especial para nosotros y tú sabes que además tiene mucha vida, o sea, entran muchas naves, tiene mucha... Entran conciencias. De todo tipo. Porque creo que muchas veces se malinterpreta lo que entra ahí dentro. Bueno, es muy probable que tengamos una idea distorsionada de lo que entra y sale. Porque, bueno, una de las cosas, y lo has dicho muy bien, entran conciencias porque desde la misma nave es una conciencia viva. Entonces, lógicamente, desde... Es que a lo mejor no es una nave lo que ves. Exacto, ¿no? Entonces, desde ahí, esa idea distorsionada que tenemos de las conciencias y de que todo tiene que venir en este formato que tenemos nosotros, pues es un poco complejo, ¿no? Porque ahí sí. Es donde tenemos que empezar también a dejar de bautizar las cosas. Exacto. Porque tenemos tendencia a poner el nombre a todo. Llevas y al nombrarlo, y al nombrarlo la estamos empequeñeciendo. Ajá. Así es. Fíjate. Es parte importante de darnos cuenta, de tomar conciencia de cómo nos limitamos por las etiquetas que el propio lenguaje nos marca. Y Y ahí es donde entra un factor que necesitamos destrabar, porque cuando lo vemos más allá, empezamos a ver desde otra visión más elevada, donde todos estos nombres están por demás, ¿eh? Sí, habrá un momento que somos. Y todo será más telepático, ¿no? Entonces, también... Será más real, porque la comunicación de mono a mono quedará trascendida por de ser a ser. Exacto. Porque ahora somos ese monito, bueno, ya me entiendes. Sí. Nota la palmera. Ese ser racional, lógico, mental, que va a pasar al ser consciente. Y ahí es donde el juego cambia, ¿eh? A unos niveles mucho más elevados de los que estamos en el videojuego pensando. Eso por decir algo. Es superlativo. Así es. Bien, Jaume. Cuéntanos alguna perlita con la que quieras despedir. Estamos a 5 minutos de despedir el programa. Nuevos viajeros, nuevas consciencias pueden cambiarlo todo. Dentro de un tiempo, y eso es algo que me gusta mucho decir, cuando estemos debajo de otro cielo y de otro sol y de otras estrellas, acordaros del origen en el cual venimos. Y cuando digo esto, lo digo con total claridad e intencionalidad a lo que estoy diciendo. Cuando estéis bajo otro juego, desde otro punto, con otros amigos, que a lo mejor físicamente son diferentes, o piensan de una manera muy diferente, porque la manera de pensar ya nos dejamos cortos en cuanto a expresión, cuando llegue ese momento, recordad que todo empezó mirando las estrellas, cuando un supuesto mono, desde un árbol, miró las estrellas y empezó a elucubrar qué eran esos puntitos de luz, bajó del árbol y llegó al día de hoy, en el cual ya podemos cambiar incluso esa visión de los puntitos, esos incandescentes mágicos, que va mucho más allá de lo que uno cree. ¿Qué serían esos puntitos incandescentes mágicos? ¿Tú qué crees que son? No. ¿Sabes lo que son? Cuando uno mira al espacio, mucha gente cree que allá arriba hay algo muy lejano, muy lejano, muy lejano. Pero si te dijera que no es más que una proyección de los anhelos de aquí abajo. Y si te dijera que cuando uno busca y tiene una idea, está reflejada en ese cosmos infinito, que todo el mundo que ha elucubrado sobre la existencia de unos objetos en el cielo, va uno y un día lo encuentra. Que cuanta más gente crea en algo, ese algo se muestra delante de los ojos. Que cuando se creía, ojalá encontremos un objeto fuera del sistema solar, a cabo de poco tiempo aparece Oumuamua diciendo, soy tu creación, amigo. Disfruta, tú me has proyectado, tú me has creado. Como las ondas gravitacionales, como los agujeros negros, como las supernovas, toda esa intensa mente de un mono mirando hacia allá arriba, hacia esos puntos, llega un momento en que el sueño de la razón produce monstruos, como dijo creo que Alberto Moravia en un libro que me encantó, que fuera Historias de la Prehistoria,
de humor muy bueno cuando era pequeño, me encantaba ese libro. Fíjate, el sueño de la razón produce monstruos. Mucha gente provoca sus propios monstruos, los crea él. Él crea sus propios monstruos. ¿Cómo? Dándoles energía. Y cuando el monstruo es común, los egregores van creando una monstruosidad con múltiples energías de cada uno. Todo eso queda desfasado cuando cruzas el portal. Todos los miedos quedan atrás. Todo ese folclore de ideas abstractas que muchas veces condicionan, pues a lo mejor te vas a encontrar una sorpresa cuando dentro de un tiempo desfasando te dices, ostras, ¿es verdad? ¿Dónde está todo eso? Así es. Lo que es creído es creado y manifestado. Y realmente lo estás creando tú todo el tiempo, ¿no? Sí. No hay error, como dice el amigo Víctor Manuel, no hay error. Ajá. No hay error. Ese es tu nivel de conciencia el que cree que hay un error en algo. Y cuando trasciendes, mira, la verdad, al final de todos, la verdad del universo y de la creación solo será una. Y se va a quedar en una realidad. Te puede gustar más o menos. Te puede gustar esa realidad o no, pero la verdad solo es una. Hay maneras de interpretar la verdad y puedes llegar a ella dando muchos rodeos o yendo directamente hacia ella. Uh-huh. Cuando te la encuentres, acéptala. Acepta la verdad porque es la verdad. Y a la verdad no se le puede decir que es mentira, porque la misma palabra dice que es la verdad. Solo la integración de quienes somos estaremos preparados para esa verdad que cada día está más cerca. Y yo siempre he dicho que esa verdad es belleza. Engloba toda esa belleza de la conexión absolutamente. Sí, porque el universo va encarado a esa verdad. Fíjate lo que te rodea, qué maravilloso es. Pues fíjate lo maravilloso que es la verdad, porque es el conocimiento último de toda esa belleza. Así es, ¿eh? Pues bueno, mis amadas bellas almas, estamos todos locos por realmente ya tomar ese nuevo curso, sobre todo de desfases, que realmente viene a cambiar nuestra realidad. Ahora sí que, nunca mejor dicho, viene a cambiar toda nuestra realidad y realmente entrar en otras dimensiones de conciencia de manera despierta, de manera vigente, así como estamos ahora hablándolo. Y realmente eso va a hacer un cambio en la humanidad. Yo estoy convencida de que así va a ser todo esto. Pues bueno, Jaume, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación que quieras dar? ¿Cuándo lo vas a dar online? No, de momento, sí que todas mis formaciones, menos habidas, los hago online, todas las hago online. Pero entenderás que gestionar esto puede ser complejo, Nieves. ¿No? ¿Entiendes? La reacción, pues claro, uno tiene que estar preparado para todo. Porque claro, una cosa muy diferente es que yo lo diga y después que lo vayas viviendo. Claro, esa persona lo va a vivir. Va a empezar a entrar cositas, que la presión del lugar es diferente, que nota como una especie como de entorno diferente, que hay movimientos a su alrededor, que todo va a cambiar, que las caras de las personas, ha habido ciertos cambios, en ciertos aspectos. Claro, esto del dicho al hecho hay mucho trecho. Entender y vivirlo. Una cosa es que yo te lo diga y después que lo vivas tú y que sepas gestionar esto que estás viviendo. Claro. Porque claro, te va a tocar vivirlo. Y emocionalmente también representa todo un shock en muchos aspectos. Bueno, creo que es más que un shock. Es una vivencia que dices, vale, aceptamos barco. Aceptamos barco. Hostia, ¿qué es esto? Y cuando empezamos, pues ya empiezan a moverse cositas. Y dices, caray. Y esto es el principio. Cuando esté en el 30, en el 50, en el 100 o 1000, ¿qué me voy a encontrar, amigo mío? Claro. Pues encontrarás la belleza del ser. La belleza de quien tú eres. Cada vez con menos filtros. Cada vez más real y menos personaje, cada vez más cerca de ese Dios que crees que está ahí arriba y realmente te está acompañando y te acompañará en este viaje. Y ese Dios que eres tú te desvelará los secretos de ti mismo, porque tienes muchos secretos que desvelar y los desfases es una manera de conciencia de estar ahí. Ya, y de darte cuenta de lo que aún no has podido ver de ti mismo.
Exactamente, el reconocimiento del ser. Así es. Pues gracias, Jaume. Nos vemos la próxima semana, seguro que con otro gran tema que nos vas a proponer, ¿eh? Sí, y... ya lo hablamos y lo agendamos. Claro que sí. Gracias, gracias a todos por estar aquí, gracias por compartir este video, gracias por sus me gusta, ¿eh? Y por suscribirse al canal, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Jaume. Gracias, papá. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias. Chao.